primera valoración. Partido muy trabado, de pocas ocasiones, pero el Toledo no generó ni una. Bueno, ni una. Yo creo que Morales ha tenido tres pases en la primera parte para definir dentro del área, una de Coli que no ha llegado a rematar nadie. Tampoco creo que el Baracaldo haya generado muchas. Después del gol otra de Coque y el gol que ha sido un rebote, ¿no? Partido muy igualado, partido seguramente de empate que se ha resuelto en un rebote. Tercera derrota consecutiva a domicilio y además sin marcar. No sé si te preocupa esta dinámica. No. Me preocupan otras cosas, ¿no? Creo que nosotros estamos por encima de las expectativas y bueno, yo creo que el equipo sigue dando la cara a pesar de las bajas, de las lesiones, de todas las circunstancias que tenemos y en ese aspecto, bueno, pues hoy yo creo que contra un rival muy poderoso hemos plantado cara, un partido que seguramente con el empate nos iríamos todos satisfechos por el trabajo. Bueno, pues un rebote ha decidido el partido y eso no va a cambiar la valoración, ¿no? Quizás en esa segunda mitad se veía el 0-0 cerca y se ha sido demasiado conservador, ¿o no? No, bueno, yo creo que el Baracá en casa, bueno, tenía que plantear un partido a ganar y es un equipo difícil, ¿no? El Baracá ha planteado un partido para no encajar y para, bueno, a ver si le caía alguna acción a balón parado, alguna jugada puntual aislada y así ha sido, ¿no? Bueno, nosotros hemos intentado, es verdad que la segunda parte nos ha costado, pero bueno, el Baracaldo estaba metido, estaba junto, estaba defendiendo y bueno, con los dos medios centros por delante de los cuatro de atrás que no se movían, muy juntitos, y es verdad que bueno, que nos ha faltado claridad, pero no hemos sentido tampoco que ellos nos han hecho ningún tipo de peligro, ¿no? Y ahora que más o menos sigue toda la pelea ahí, aunque claro, con el gol a verás en contra, en este caso con un rival directo como el Baracaldo. Sí, bueno, sabíamos que ganando hoy dejábamos al Baracaldo muy lejos, que empatando también lo manteníamos lejos y que si pasaba lo que ha pasado, bueno, pues ellos se acercaban a un punto, ¿no? Bueno, está muy igualado, quedan muchos partidos, hay muchos equipos metidos en el lío y bueno, van a pasar un montón de cosas de aquí al final, así que levantar la cabeza. Nosotros la semana pasada le ganamos a Las Palmas, que había sido líder todo el año y no sacamos la cabeza por la victoria, tampoco la vamos a bajar por la derrota, ¿no? Hay que seguir, tenemos otra oportunidad dentro de 7 días y bueno, quedan 9 partidos que van a ser muy largos para todos.